A ver, va llegando la gente. Hola a los que ya están por acá. Chau a tutti. Feli que están arribando. Wow. Ya hay 143 los que están mirando el video, así que viewers. Muchos mensajitos me llegan de golpe. Qué lindo. Bueno, ¿cómo están? Quiero saber cómo están, cómo andan, que me escriban. Wow, me llegan muchos mensajes, así que me van a tener que tener paciencia para saludarlos. O tanti messaggi qua. Tutti di voi. Allora, pazienza perché sarà un po' difficile per me salutare tutti, ma in realtà voi sapete che vi mando un bacio a tutti. A ver, acá tenemos tanti italiani, qué bello, sono molto contenta, davvero. Grazie per essere qua. Dani 104, ecco, un bacio grande per te. Lo so che non hai potuto venire a Roma quando ho viaggiato. Allora mi dispiace molto, ma va bene. Ti mando un bacione molto grande e ci vediamo, certo, la prossima volta. ¡Ay, acá estamos! También Inés, del Twitter Inés, vamos a decirlo preciso, Inés Ceni13. Que, bueno, un saludo también muy especial para vos, porque un día que yo estaba en España haciendo promoción de la película Mactú, me crucé con una chica súper simpática, Inés, en este caso, que sé que me estás viendo, y me trajiste un libro hermoso, que se llama El Jardín de Atrás, que lo leí todo, todo, todo en, ¿cuánto? En 5 días, ¿no? No me acuerdo, pero lo terminé el toque porque me encantó. Me enganché con la historia y no paré. Así que te agradezco mucho por tu libro porque estuvo hermoso. Así que gracias. A ver. Gracias a ti, Dani. Bacho. Así que ahora recién llegué de la universidad porque empecé hace poquito y estoy muy contenta porque es una carrera que me encanta. Así que bueno, voy a ir coordinando también la televisión, la música con la carrera que estoy siguiendo, que es administración de empresas. Estoy muy feliz porque es muy lindo y es una carrera espectacular para disfrutarla y para aprender muchísimo. O de top più o menos, que es una arribata de eso de la universidad. Sono molto contenta porque ho scelto una carriera que mi piace molto. Adesso, quest'anno, devo vedere bene come sistemare la TV, la musica e anche l'università, che non sarà facile. Ma va bene, sono molto contenta. Vediamo, vediamo i messaggi. Vamos a ver los mensajes que me estaban escribiendo. Ya hay 424 viewers, así que estoy feliz. Muchas gracias en serio a todos los que están ahí atrás de en casa. Así que gracias a tutti per essere qua. Una vez me enamoré. Bacio per te. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar? Bueno, como ustedes saben,
En internet ya subí dos de mis canciones que están compuestas por mí. Una se llama Giro Giro y la otra se llama Locura. Las canciones las van a encontrar en mi página oficial, ¿no? Para los que no saben, en mi página oficial, que es www.laurecibel.tv. Ahí van a estar mis canciones. Y dentro de poquito también, me imagino que en un mes, ya la estamos grabando casi, va a salir un lento, así que espero que les guste mucho, también compuesta por mí y por Marcelo Núñez, que es mi querido profe de composición y ahora ya es un artista junto a todo lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Así que es un genio y la próxima canción se va a llamar Estaré Contigo. Pronto, pronto. Forse avete capito, ma ho detto che io ho due canzoni, Giro Giro e Locura, e la potete trovare, certo, sul mio sito ufficiale. Allora, tra poco, tra un mese più o meno, ci sarà anche un'altra canzone, anche composta per me, che si chiamerà, in spagnolo si chiama Estaré Contigo, che significa sarò con te. Ci sarò con te. Allora, beh, manco un pochino perché stiamo registrando tutti il basso, la chitarra, tutto, così è tutto pronto e poi la potete ascoltare. Sono molto, molto contenta anche per questo. Esperando Lau, un bacio molto grande per te, un bacio dall'Argentina a Bari, Miri 96, un bacio anche per te, grazie per tutto davvero. Terry, Laura, PQM, un bacio anche per te, grazie di tutto. Grazie a tutti quelli che mi scrivono sempre, stanno lì, purtroppo questa settimana. Ho tanti impegni, allora non ho tempo di rispondere a tutti, come sempre, perché sto studiando molto. Ora non tengo molto tempo di responderles molto in Twitter, perché come sto studiando bastante, giusto questa settimana empecé, e por eso non mi llega il tempo, però bueno, ya les voy a empezar a responder de nuevo. Laura is my all, bacio anche per te, grazie. A ver quién más están por ahí. Una me dice, che, habla en español. Es que la mayoría de los chicos que están viendo esta Twitcam, y sí, realmente agradecida, son muchos italianos. Y la verdad que estoy feliz, pero obvio, comparto un poquito el español, que es mi lengua, y un poquitito en italiano. Hablo un poquitito, así practico también. Memi, a Memi, un bacio molto grande. Esquivel My Angel, mi piacciono tanto tutti i nomi di Twitter, bellissimo, grazie. Greta, a Greta che sempre, anche lei sempre sta qua con me, un bacione anche per te. Esquivelita, ¿cómo estás? No sé quién es el quien me está escribiendo. Vamos a ver, así respondemos. ¡Ah! Es Inés, la autora del libro que les conté. Hace mucho calor acá en Argentina. Bueno, para los que estamos acá en Argentina que están viendo, ya saben que nos estamos muriendo de calor. Y después, per tutti quelli che sono lì, sapete che qua sta facendo molto caldo, allora sì. Sto con questa maglietta perché non si può stare con nessun'altra cosa. Lau Brem Forever, un bacio molto grande anche per te.
You love Flaura. Qua mi dice che avete fatto un trending topic. Davvero? Ma non l'ho visto. Oh, se avete una foto me la potete mandare su Twitter, così, così la vedo. Dai, grazie, grazie ragazzi, davvero. Me dicen que en Italia fui trending topic, así que estoy muy muy contenta. No lo vi, no lo vi la foto todavía. No sé si está Carlos Gómez, capaz está de vacaciones, pero igualmente, por si ve el videíto, un beso para él que siempre me escribe y me da mucha fuerza para la universidad. Y me cuenta del examen de ingreso y muchas cosas más. Que no viene en el caso ahora. Cuami Vico no se conozco a Miley Cyrus, cierto que la conozco. No, no ni en persona, más cierto que la conozco como artista, obviamente. Terry... Ah, lo saludaba ya. Porque ci sono tanti messaggi que... Fanno così, così, incredibile. Muy rápido me pasan los mensajes acá. En serio, entonces no puedo saludar. ¡Ahí está, Carlos! Un besote. La Laura Novantotto, un macho. Aunque, pensé. Pero Esquivel Lovers. Paolo, 93. Macho, anche per te, come stai? Anche se non hai potuto venire a Roma, anche tu, non c'è problema, non preoccuparti e ci vediamo, certo. Il prossimo viaggio ci vediamo, certo. Tra poco arriva Martin. Lo vado a cercar que Dila está durmiendo, pensé. Entre poquito le muestro a mi perrito Martín, que está re lindo, con mucho calor, por eso creo que está durmiendo. En la cocina, que el piso está frío, entonces se tira todo. Qué bueno, ¿qué más les puedo contar? Porque la mayoría de las noticias mías las pueden encontrar por ahí. Por supuesto que, como saben, tengo un proyecto para este año, para empezar a grabar, que se va a llamar Lola, Aprendiz de Musa. Así que eso va a ser otra novela, que va a estar muy, pero muy, muy, muy divertida. Con muchas canciones también, va a ser una novela juvenil. Bueno, y espero que les guste, ¿no? Mucho. Pero bueno, es un proceso, se está armando poco a poco, y ya va a llegar. Acá me dicen que están llegando, hay de todas partes en esta Wii, en esta Twitcam. Estoy muy contenta. Acá me dicen, bueno, de Italia, por supuesto, de acá, de Argentina y de España también. Un beso a toda la gente de España, muchas gracias, en serio. La gente española es súper buena onda y a veces cuando llego a España se me pega un poquito el acento. No la sé tan, pero se me pega un poquito el acento. Me gusta mucho, tiene mucha buena onda la gente en España. Bueno, y gracias porque ya llegamos a los 55.000 seguidores. Estoy súper orgullosa de ustedes. Muchas gracias, en serio.